Hay una deuda de parte del gobierno en este tema a la corporación referente a lo que es el equipamiento. Sí se ha hecho un esfuerzo para poderlo ir subsanando esta carencia que tenemos de los últimos años. Estamos en la espera, ¿no? Por lo regular las partidas presupuestadas año con año pues llegan a finales de abril, mayo, para poder licitar en esos meses y poderlo verlo palpar a mediados de año. Desgraciadamente pues todavía faltan más de 3 meses y pues sigue habiendo necesidad, sobre todo para la protección del policía al momento de prestar el servicio o intervenir en situaciones de alto riesgo. Los 1904 policías tienen su chaleco antibalas vigente. Fíjate que el número exacto te puede dar un promedio, yo creo que es un 70%, 75% cuenta con chaleco antibalas. Sabemos que son renovables, cada año se tiene que invertir en alrededor de 200 chalecos por vencimiento. Y ahora sí que de cajón, no puedes dar la vuelta a eso. Son de cajón lo que se le invierte con el dinero, o que se le invertía con el dinero del presupuesto federal antes Fortaseca, era eso. Era chalecos, lo que es radios, comunicación, mantenimiento de las mismas redes y unidades de policía, ¿no? Entonces son cosas que no te puedes zafar, uniformes en cuando tienes la titularidad de la corporación. ¿Y en armas cómo en el armamento? En armamento creo que andamos bien. En armamento no hemos tenido carencia desde hace mucho tiempo. Acuérdate que pues entre más policías sea, más armas ocupamos. Desgraciadamente somos menos policías, cada año con año, ¿no? Y mes con mes. ¿Cómo crees que puede darse el tema de que crezca la fuente de policías? Porque el director ha dicho que pues ha estimado un número, ¿no?, para la ciudad. Sin embargo, ¿por qué nunca crece hasta 1900? Se quedan desde hace muchos años. ¿Cuál sería la solución ahí? Mira, aquí no hay que buscarle mucho tema, ¿no? Es muy claro, para mi punto de vista, muy personal, muy en ese sentido, y como presidente de la federación, pues sí hemos mirado esas carencias en todas las corporaciones estatales y municipales, ¿no? Investigadores, custodios y municipales preventivos, ¿no? Aquí el tema es de que no le saquen la vuelta y presupuesten plazas, ¿no? Ese es el tema toral, plazas. Yo creo que la ciudadanía nunca te va a decir que gastaste mal o invertiste mal en crear plazas de policías y bomberos. Son necesidades ya muy grandes desde hace mucho tiempo y esa es una solución tangible. No es verdad ese tema de que el C3 lo reprueba a toda la gente, a más de 1000 aspirantes y nomás quedan 10 para ser policías. Entonces, hay mucho talento en la juventud de Mexicali y de todos los municipios, pero desgraciadamente pues no tienen la capacidad para poderlos mantener arriba en un adiestramiento de 6 meses, porque se necesita darle hospedaje y alimentación a esos prospectos para policías. Y pues nada más tiene presupuestado tantas plazas por municipio, ¿no? Y hay gente que cubre la academia y todo y no entra, ¿no? Y tarda para entrar por las plazas, ¿no? Es correcto, yo creo que eso hay que verlo así, de esa manera, atreverse, invertir por el bien de las corporaciones y de la ciudad, ¿no? O sea, a la que sirve, ¿no? Y es irlo sacando poco a poco. Sabemos que no es fácil tampoco, pero es una buena inversión el estar sacando 100 por año, ya de cajón, para poder ir teniendo una estabilidad. Así como mueren, así como se jubilan, así como renuncian, así como los despiden, pues nunca está el estado de fuerza ideal, ¿no? Yo tengo 25 años y siempre ha sido el mismo.